están? Estoy muy bien. Hoy vamos a ver un video que subió Metri Enxi, que subió hace una hora sería. Es la primera vez que ponemos, o sea, que subimos un video, o sea, que subimos una reacción a su tema, porque nunca lo reaccioné sería. O sea, nunca lo subí a este canal sería. Subí una de sus batazas y me gustaron, a ver si esta me gusta. Hoy vamos a ver, o sea, que él subió hace una hora, Sid contra Burro. Batazas de rap celestiales. Metri Enxi. Así que bueno. Sid lo conozco de la Era de Hielo y a Burro lo conozco de Shrek. Así que bueno, yo voy a entender referencias que eso van a tirarse. Así que bueno, vamos a hacer esta batalla que espero que me guste. 3, 2, 1, ¡za! Metri en producción. Él no produce sus fases, así la produce. A ver. Batallas de rap celestiales. Sid contra Burro. Vamos. Aquí se este beat y Sid ya te alcanzó. Te querían vender, pero qué asco de fracaso. En la verdad pagaría menos que Luffy, no está mal. Chen no te quiere ni en esta batalla celestial. Tenemos cosas en común, la verdad yo no lo creo. Yo soy más genial, hasta me la paso cuidando huevos. ¿Qué es lo que veo? Un rival lo tengo que asimilar. Pues mientras ya merito esta batalla perderás. Esto es en serio, vaya. Por favor no hagan reír un burro que habla. Bueno, contra Sid, que me vas a destruir. Y yo que tengo que decir, al menos de rinoceronte no me has visto huir. Yo soy el puto amo, acaso alguien dice lo contrario. La ley y el logro te han encontrado acusado de robar. Ah, mate. Hace falta no busca manín, ya que es tu última salvación. Es un chiste que te burles de mi talento excepcional. Cuando tú ni nada no pudiste parar, tomaste de vuelta cuatro hojas y comienza a analizar. Porque en sus dos últimas pelis se lograron despreciar. Pero ya reconozco que yo no tengo méritos, pero al menos en mis pelis me daban más créditos. ¿Quién pensaría que si se volviera jurásico? Seco que le echa voy a hace frío. Pero sabes que voy ganando en este primer round. Mientras los 80 Hulk que ya pasará. Es cierto, y es más, y tiene más. Ah, Diego. Nosotros somos dioses y ustedes desaparecerán. Pues déjame decirte que Germán no los pudo ayudar. El genio del Brasil, que más te puedo argumentar. Ah, el doblaje. Tuve que casar y casi terminó peor. Y moriste. Ayuda por argumentar propósito, esa es tu mejor opción. Mientras yo tengo tres dinosaurios, vaya maldición. Estás en perdición, hasta su madre me quiere. Y Shrek no te para bola, la verdad que si te hiere. Busquen la encuesta para ver quién es el ganador. Dragón entrenaron. Sí, no sería esa, no el burro, pero bueno. Que su madre te quiere, es algo duro de decidir. Tienes que saber que a mi dragón yo sí me lo cogí. Buena. ¿Quién sigue? Termino. Se corto la verdad. Daya. Batallas de rap celestial. Ah, producido por Juan. Deje de masturbación, edición de video, Metric. Sígueme SoundCloud. Sígueme y me tenés que hacer. Estuvo decente la batalla. O sea, no me esperaba tal cosa, pero está bien, o sea, no era mejor que Sobi, pero está bien. Bueno, ¿qué decía esta batalla? Me gustó la edición del video, como me faraste, porque cuando te escuché hace unos meses atrás, creo que fue la batalla de Peter Griffin, o creo que fue Homero Simpson contra... Ah, Richard Watson contra Homero Simpson, que esa batalla es de hace 8 meses por ahí. Y mejoraste la edición del video, eso es bueno. En cuanto a métrica, tenés que mejorar en métrica, porque en algunas veces, en algunas partes, te pasa un poco de base. Y también tienen que mejorar también el tema de rimas, tienen que mejorar, porque noté rimas, son noté las rimas, pero muy pocas veces rimas esta batalla. Después, la voz que diste a Sid y a Burro son casi parecidas, así que lo que tenés que mejorar es ponerle una voz diferente sería. A Burro y a Sid sería. Bueno, Sid está bien, pero Burro sería. Las voces que le pusiste son casi iguales, así que si a mí me ponen esta batalla con los ojos vendados, yo voy a decir, es la misma persona. Ok, ¿quién es? ¿Es Sid? ¿Y Burro dónde está Burro? ¿Burro dónde está? No lo escuché. Y me van a decir, no, pero escuchaste la batalla. Esas son las voces que le dio. Hay que tener que mejorar esas cosas. Después, la base que usaste está bien, la base, me gustó la base que usaste. Después, la voz que le diste al gato con botas y a Diego está más o menos, porque no se asemejan a original, no se asemejan. No se asemejan a original, no se asemejan. O sea, si por lo menos le hubiera dado una voz españolita, joder.
Bueno, la mía es horrible, pero saben a lo que me refiero. Una voz española imitando de español. Joder, tío. A Gato con Botas, ahí sería, estaría bien su parte, pero... pero la voz que le pusiste está más o menos la voz que le pusiste. La voz. Me gustó esta batalla, fue la hicieron el video. A unos golpes que dieron, que fueron muy pocos, que esto también tienes que mejorar. Los golpes que sean, tienes que mejorar en dar más punchline a los personajes y eso. Bueno, me gustó la edición del video. Me gustó unos golpes que se dieron, sería. Y me gustó la base. Y me gustó, creo que nada más me gustó. Y un poco las voces me gustaron. Pero ya te dije los consejos, así que bueno. Así que ahora vamos a ver los comentarios, a ver qué le pusieron. Solamente hay 3 comentarios porque se subió hace una hora. Por eso tiene poco. A ver. Nunca te he escuchado, oso creo, pero me encantó. Le comenta el autor Buceta. Suek contra Era el Hielo. Lo comenta Jesús Entrada. Estrada sería. no sé qué quisiste decir con este comentario, Jesús, pero... pero tenés que especificar. Ah, creo que se hace lo que dice. Creo que dice Suek, todos los personajes, o Suek solo, no sé si es así. Versus la Era de Hielo. O sea, sería Manny, Diego, Sid. Sería, no sé si contra esos o bueno. Bueno, después voy a verlo después. ¿Qué significa eso? Y por último, comenta el Skitter. Comenta qué nombre. Buena canción. Y caritas así, caritas con las gafas así. Buena canción, bro. Recibiste pocos comentarios porque esta batalla la subiste poquito, hace poquito tiempo, hace una hora lo subiste. Así que bueno, solamente eso te tengo que decir. Mejorar esas cosas, mejorar métrica, mejorar golpes, cambio de voz, mejorar. La edición del video mejoraba un poco más, pero está bien por ahora. Me gusta la edición del video que le pusiste, mejoraste. Y mejora, creo que nada más que mejorar. Pero bueno, a esta batalla le doy un 8 de 8 le doy. O sea, está decente la batalla. Está decente. No es la mejor que subí en mi vida, pero está decente. Así que bueno, espero que vos, Metric Enzy, no te enojes por lo que te digo. O sea, no te enojes, son consejos nada más. Yo soy sincero con cada persona que solo reacciona a su rap. Si digo que no me gustó, digo eso. Si digo que me encantó, lo digo. Yo soy honesto. Así que bueno, nada más eso. Ah, tengo que elegir quién ganó para mí. Bueno, es un poco difícil, pero por lo que vi y los golpes que se dieron, para mí es un empate para mí. Así que bueno, así que acá comente para usted quién ganó. Si Sid o Burro, acá abajo. Así que acá abajo dejaré el canal de Metri MC y el video original acá abajo. Así que nos vemos. Adiós.